¿Cómo debemos vestirnos? Evitar aretes, piercings, relojes, anillos u otras joyas. Estos elementos favorecen la presencia del virus. Las personas que tengan el cabello largo deben mantenerlo recogido. Evite llevar objetos en la mano, bolsos grandes y el exceso de bolsas. Vestir pantalón y buzos de manga larga. Calzar tenis o, en su defecto, zapatos con suelas de caucho, hule, poliuretano o productos similares. ¿Cómo debemos ocupar los espacios habilitados? En la entrada de cada aula, laboratorio y oficina se indica la capacidad máxima de personas que pueden ocupar el espacio. En las mesas de metal se indica que solo podrán ser ocupadas por 2 personas. A la entrada de cada baño se brindan pautas para el distanciamiento físico dentro y fuera de estos. Cada baño se encuentra señalizado con las técnicas de lavado de manos. En el piso de los baños se cuenta con huellas de distanciamiento para el uso de los lavamanos. Se fijan recomendaciones sobre el uso del tapabocas en la entrada de las oficinas de decanatura, vicedecanatura y jefatura del departamento, oficina 12-234, y en bienestar universitario, oficina 12-213.